¡Shalom, bacha! ¡Josh, omadid! Y bienvenidos a este directo especial. Se me ha parado la música, ¿por qué? Porque se me ha olvidado ponerla. Hola, sacerdotisa, ¿qué tal? Se me oye bien, ¿verdad? Se me oye bien, sin problemas. Me está Lulu dando problemas y se me escucha raro. Voy a acercármelo un poquito. ¡Hola, mitóloga! ¿Qué tal? Voy a acercarme a Lulu un poquito, por aquello de que no quiero dar voces. Aunque en esta habitación ya hay, como que ya hay mobiliario, ya no tendría que haber tanto eco. Porfa, si me podéis confirmar que se me escucha bien y el sacerdotisa sabrá por qué. ¿Por qué lo pregunto? Porque me he dado cuenta de que he arrancado Streamlabs sin. Todo perfecto, vale. Es que he arrancado Streamlabs sin encender a Lulu. Y entonces la sacerdotisa, nuestra sacerdotisa, ya sabe que eso a veces es un problema. Hola, ¿Y buzón? Todo perfecto, vale, ¿qué tal? ¿Se te escucha bien? Perfecto, maravilloso. ¿Cuánto tiempo sin preguntaros y empezar un directo diciendo, oye, se me escucha bien, se me ve bien? Porque como ya doy la conexión por sentada, que no os voy a engañar. Ya ha llegado un momento en el que ya hemos subido de nivel, ya pues está bien, ¿no? Ya nos tocaba. Y entonces ya no pregunto si soy un píxel andante o si me paro o algo. Aunque alguna vez nos ha pasado. ¿Qué tal? ¡Ah, Salona, Angel Hubby! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy es un directo especial. De hecho, estará Streamlabs o Streamlabs, Twitch tiene que estar contentísimo conmigo porque no he parado de hacer directos desde que empezó enero. Entonces, esto Twitch le reconforta, le gusta, le da como felicidad. Hoy es un directo especial porque vamos a retransmitir, bueno, voy a retransmitiros por aquí una presentación de un libro que se va a retransmitir en directo también en YouTube. Lo que pasa es que yo lo quería ver con vosotros porque hoy vamos a ver la presentación del libro Miradas de Irán. Y Miradas de Irán es un libro, realmente son las actas de un congreso en el que yo participé hace bastante tiempo, creo que fue 2016 o 2017, no estoy segura. Y hoy se presenta el libro y pues mira, pues me ha dado como a mí toda la. Me da pena no poder estar porque es en Madrid y yo pues no vivo en Madrid, así que no he podido estar físicamente. Lo que voy a hacer es. Creo que tengo el libro por algún sitio. O sea, el libro. Vale. Plumas, ¿dónde está tu libro? O sea, ¿tienes un ejemplar de Miradas de Irán? Sí. ¿Lo tienes contigo? No. Mi ejemplar de Miradas de Irán lo tiene mi mamá. Que he estado yo buscando entre mis libros porque yo estaba convencida de que sí tenía uno. Sí. Y lo tiene mi madre. ¿Por qué? Pues porque hay madres. O sea, ¿qué os cuento? Por cierto, hoy también nos venimos full Star Wars. Porque hoy tengo mi taza del Imperio. Sabéis que en esta casa le vamos al Imperio 100%. No es una pregunta, no es una opción. Quiero decir, aquí fuera la escoria rebelde, porque pues, obviamente viva el Imperio Galáctico. Vale, entonces voy a ver si tengo por aquí. ¿Ha llovido? ¡Buf! No sabes tú si. No sabes tú bien si ha llovido o no. Es que creo que tengo la imagen, pero está un poco pixelated in the sky. A ver. Si no, me bajaría una nueva, pero es que. Sí, esto es muy. Vamos a ver si encontramos el. No. Naim, no. Yo he dicho que esto no era una pregunta. O sea, yo he dicho que no. A ver. Miradas de Irán. A ver, sin imágenes. Tenemos un libro lo suficientemente grande. Está pequeñito, ¿eh? Es que está. Las portadas de libros. No sé dónde. Igual aquí. No. Tampoco. Es que está chiquitín. Está chiquitín. Bueno, descargar portada. Pues igual ahí. A ver. Sigue siendo muy pequeñito. No pasa nada. No pasa nada. Aunque sea pequeñito. Vamos a verlo. ¿Cómo era esto? Vale. Bueno, yo os lo pongo. Bueno, ¿cómo estáis? Por cierto, que no os he preguntado, ¿qué tal estáis? Gracias por venir conmigo en este maravilloso día a compartir la presentación, básicamente. No, ver tamaño real, no, que es muy pequeña. Yo quiero verla grandota. Aquí está. Bueno, más o menos, ¿vale? Le eché ganas e hice lo que pude. Vale, aquí os enseño el libro, Miradas de Irán. Miradas de Irán es un libro que tiene una recopilación de artículos, bueno, capítulos realmente, sobre un montón de facetas de la historia de Irán. Todo bien, todo tranqui, ando en mi primera semana de clases. Pues, ¡a estudiar!
Bueno, entonces, yo contribuí con una de historia del zoroastrismo, que más que historia del zoroastrismo es una introducción al zoroastrismo. Además es un capítulo que me gustó mucho escribir porque yo lo tenía pensado, se me están viendo por aquí las vergüenzas del croma, no puede ser eso. Asistente, no se mueva usted de dónde está. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que es un artículo, le digo artículo, pero es un capítulo, ¿vale? Pero es un capítulo que a mí me gustó mucho porque lo concebí como algo que pudiese leer alguien que no hubiera oído hablar apenas del zoroastrismo, no supiera casi nada de esta religión, y pues yo quería darla a conocer de la forma más sencilla posible, porque es una religión que a veces es un poco complicada. Un día veremos al asistente. Quizá, no lo sé. Asistente. Que se me sale la vergüenza, si no puede ser. Se ve ahí toda la arruga del croma. A ver, voy a intentar echármelo. No, voy a mover. ¿Sabéis qué? No me voy a mover. ¿Por qué? Porque la última vez que intenté... Mírala, ahí está la arruga del croma. Bueno, intentaremos pasar sin la arruga del croma. Lo que os comentaba es que es un capítulo que yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Tiene mucho esfuerzo de condensación. Pero además, yo no solamente era hacer una introducción al zoroastrismo, sino que a mí también me apetecía como pulir un poco las cosas que se suelen decir del zoroastrismo, pero que no son verdad. Uno de los ejemplos es que es una religión monoteísta. Quizá haya evolucionado hasta hoy, día de hoy, porque es una religión que está viva, se sigue practicando. Quizá a día de hoy sí es una religión monoteísta, pero en el inicio no lo fue nunca. De hecho, el panteón zoroastriano es bastante variado. Hablo no solamente de Ahura Mazda y Angra Main Yu, que son como los dos grandes opuestos, sino que hablo también de los inmortales. Están también mis queridos Yazatas por ahí mínimamente. Otra de las cosas que a mí me gustó desmentir fue que los Yazatas no son ángeles, a pesar de que se ha estudiado a los Yazata desde la angeología cristiana, cosa que puedo entender en su momento, pero ya es hora de que nos deshagamos de eso, porque no sería correcto entender que un Yazata es un ángel, porque, de hecho, si diéramos una especie de comparación de poder, yo es que no sé mucho de ángeles en el cristianismo, ¿vale? Pero los Yazata hacían muchísimas cosas. A mí me da la sensación de que los ángeles hacen poco. ¿Voy a moverme el croma? Sí, igual no tengo que hacer esto así, sin off, en cámara, pero es lo que tiene el directo. Todo bien, al 100. Pues eso, vamos a ver la presentación. Y de hecho, lo que vamos a hacer primero es que yo voy a ponerme los auriculares y yo quiero sushi tirando del croma. Que ya está todo. Bueno, también os quiero enseñar, yo no vengo aquí solamente a presumir de taza de Stormtrooper, que sí, o sea, sí vengo a presumir taza de Stormtrooper, sino que me ha dado como la gusilla porque tengo un poco de hambre, entonces me he traído que el plato... El plato es verde y no se ve. ¡Qué maravilla! Bueno, pues me he traído unas galletas que Aaron no está con nosotros, creo que no está, porque siempre suele saludar mi buen secretario. Pero básicamente yo me he traído el shortbread, que es este como pancito de mantequilla, que se come mucho en Reino Unido. Maravilla de objetos verdes. Sí. Yo quiero encontrar una taza que sea más o menos del verde que no... que agarra el croma y que parezca que estoy bebiendo de la nada. O sea, que estoy haciendo como así, como cuando juegas a beberte, ¿no? Algún día lo encontraré. Entonces lo que vamos a hacer es... vamos a hacer una prueba de audio. ¿Por qué? Porque yo quiero asegurarme de que escucháis bien. De todas formas, cuando empecemos, yo iré calibrando y no os preocupéis, que yo lo voy a controlar desde aquí, pero sí quiero saber dónde tengo yo abierto esto. Vale, vamos a abrir otro vídeo de YouTube cualquiera. Es más, mira lo que vamos a abrir. Vamos a abrir un vídeo de la mitóloga. ¿Por qué? Porque me ha salido en recomendados. Y porque es mi amiga y porque me apetece, básicamente. Ahora voy a ponerme yo las orejas de elefante. La gamer ella. Madre mía. Guapísima estoy. Vale. Voy a ponerme esto primero. Vamos a poner un vídeo de la mitóloga. ¡Hola, historia crítica! ¿Cómo estás, Asisham? Y de la mitóloga nos vamos a poner... Me seguís escuchando bien, ¿verdad? Nos vamos a poner... me salen varios. A ver... Uno que me guste a mí. Es que me gustan todos. ¡Ay, el de Faetón que me encanta! Faetón es diva, es reina, es señora. A ver... Un segundo. Yo sí lo escucho, pero vosotros creo que no. Voy a subirme yo un puntito aquí del audio... Y os voy a poner... Vale.
Vale, vamos a hacer la prueba y vosotros me decís qué tal se oye, ¿vale? Ya te levantas y te enteras de que tu padre es un dios todopoderoso y te dice Qué que guapa puedes es. pedirle lo que quieras. ¿Tú qué pedirías? Nuestro protagonista de hoy ¿Qué tal se lo fue lejos escucháis? O y sea, ¿me pasó de escucháis la bien a casa mí? de ¿La la escucháis bien a voz ella? Contadme cosas. caliente. Quédate y te lo cuento. ¿Sí? ¿No lo subo? El muchacho Dramática. del que vamos a hablar hoy se llama Faetón o Faetonte. Era hijo de Clímenes, que es Sí, y una se siente. Hola, Pichu, ¿qué ausente tal? hija de los Vale, titanes. qué tal la escucháis? A ella. Uy, O sea, hija, dice. que te pare en un momento poco halagador. ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien a mí y a ella también? ¿Sabéis qué pasa? Que es que estos son un poco. No del todo, ¿vale? Pero tienen una. Esto de noise canceling, ¿cómo se dice? Que cancelan el sonido, o sea, que no se oye fuera. Entonces, yo cuando tengo eso puesto tiendo a gritar. Porque pues no se oye nada. Vale, perfecto. Entonces, si se oye bien, maravilloso. Gracias, mitóloga, por su inestimable colaboración. Me lo voy a quitar un rato, ¿vale? ¿Cómo se llama el canal de YouTube en el que van a transmitir la presentación? Pues mira, os cuento cómo fue esto. La presentación se va a hacer en Casa Asia, que es un organismo, creo que es español, no lo sé, pero básicamente es un organismo para la colaboración y cooperación cultural de diferentes países del continente asiático. Aquí es donde se va a transmitir y yo hablé con ellos porque yo me puse, hoy me pudo. Hoy me tengo que ir. Cuando pueda voy a un diferido de forma de simulación. Gracias, Pichu. Cuando yo me puse en contacto con ellos, pues les dije que yo había colaborado en el libro y que me daba muchísima pena no poder estar. Así que, ¿qué les parecía que yo lo transmitiera desde mi canal? Y me dijeron que, por supuesto, que ningún problema. Son gente estupenda la de Casa Asia. Así que el teclado en el móvil, lo siento, no pasa nada. Así que voy a escribir un mensaje en el chat. ¿Por qué Fernando no está? ¿Por qué no os estoy contando mucho del libro? Pues porque la presentación del libro nos va a contar cosas del libro. No hace falta que os lo cuente yo. Ay, pero sí, es un libro que recomiendo, no porque lo haya escrito yo, ¿vale? Sino porque me parece un muy buen acercamiento a la historia de Irán, a la historia de Irán, la religión, la cultura, y no solamente la antigua o la medieval, así como la parte más histórica, sino que hay artículos. ¿Por qué sigo diciendo artículos si es un libro? Hay capítulos que tienen mucho que ver con la historia más contemporánea. Y, de hecho, mira. Estaba dividido en introducción, una mirada hacia Irán desde el mundo académico y cultural de España. Porque además Irán ha tenido mucha relación con España, parece que no, pero la tuvo en su momento. Claro, la primera parte son los estudios históricos. Que ahí es donde está el zoroastrismo. La segunda parte es literatura. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita es la parte de literatura! La tercera parte son estudios visuales, y aquí, pues, por ejemplo, se habla del cine, del cine creado por mujeres. Mi compañera y amiga Elena tiene un capítulo sobre novela autobiográfica. Es muy interesante. ¿Hay mongoles o no hay mongoles? No, en este no. Este no, porque no es una enciclopedia, digamos, de historia de Irán, así más al uso, pero. Pues era la idea, Pichu, era la idea. Me acuerdo mucho de estas jornadas. Bueno, aparte, los coordinadores son Fernando Camacho, Fernando Escribano y Nadere Farzomeo. ¿Lo he dicho bien? No, Nadere Farzomeo, que son gente. Son gente top. O sea, yo qué os voy a decir, Fernando Escribano es una persona maravillosa. Fernando Escribano es una persona maravillosa. Yo no os puedo decir lo opuesto. Por cierto, me habéis preguntado si el libro se puede conseguir en ebook. Sí, sí se puede conseguir en ebook en Catarata. De hecho, aquí os copio y os pego el enlace por si queréis el libro. ¿Por qué no me deja? Ah, vale, aquí. El libro se puede conseguir digital por si pues no lo queréis físico. Sí, por fin os puedo decir que se puede comprar el libro en digital. Qué ilusión. Más grande. Ah, mira, está Naim Jun también, ahí en el canal de Casa Asia. Yo le voy a dar me gusta al vídeo. ¿Por qué? Pues porque me gusta ya.
Vamos a echarle un ojo, vamos a echarle un ojo. Ahí también en el enlace tenéis todo en la tabla de contenidos. Con todos los apartados. O sea, quiero decir, está el título del capítulo, que es Los principios del zoroastrismo, mi nombre, y luego todos los epígrafes, que es el zoroastrismo, la figura de Zaratustra, el Asha y el Druj, la dualidad. ¡Ay, el Asha y el Druj! ¡Qué cosa más chula! Angra Mainyu, la cosmogonía, el mundo según el zoroastrismo, la vida después de la muerte y una parte dedicada a la Vesta. Porque es que, vale, yo en 2010, estoy casi convencida de que esto era 2016, ¿vale? Casi convencida, podría haber sido 2017, igual lo dice aquí. No, bueno, pero yo en 2016, estaba increíblemente obsesionada con el zoroastrismo, ¿vale? O sea, era mi pasión absoluta. Yo descubrí el zoroastrismo y dije, no sé si se puede tener una religión favorita, pero la tengo, me encanta todo lo que leía, me fascinaba, me hacía muy feliz. Y yo me acuerdo de estar proponiendo esta comunicación y de estar componiendo este capítulo y todo con un cariño y con una ilusión tremenda, porque es que es tan épico. O sea, el Avesta es tan épico, de verdad, que no es por quitarle epicidad a las otras religiones, monoteístas, politeístas, enoteístas, todo lo que queráis, pero es que era, o sea, es que me dan ganas de hacer, bueno, probablemente de ahí saqué la información para los próximos directos, pero pues, por ejemplo, ¿no? La explicación de esa dualidad tan importante entre el Asha y el Druj, que se podrían traducir como la verdad y como la mentira, y eso tiene muchísimos matices, entonces es una cosa, es muy, muy chulo. Y aparte, bueno, yo que soy más de, quiero decir, yo soy más de malos que la madre que me parió, viva el Imperio Galáctico, pues yo le tenía que dedicar un apartado a Angra Mainyu, que es el espíritu oscuro, y hablar de los Daevas, y qué hacen, y por qué no son realmente malos, quiero decir, ahora mismo sí, porque ahora las religiones monoteístas han ejercido una poderosa influencia sobre el zoroastrismo, pero en los inicios tampoco eran tan malos, simplemente estaban ahí pues haciendo su trabajo, que es ser el opuesto de, pues, si tenemos el día tenemos la noche, si tenemos la vida tenemos que tener la muerte, si tenemos la floración de una planta tenemos que tener luego la parte en la que se marchita, pues eso era lo que hacían los Daevas, y yo estaba, vamos, alucinada. Luego la parte de cosmogonía también me alucina. No sé si llegué a hablar de los siete climas aquí, porque eso era un melón. Eso era un melón, lo digo. Yo estaba esa época de 2015 a 2018 más o menos, fue la época en la que yo más full in zoroastrismo estaba. Todo lo que hacía en casi cualquier sitio era zoroastrismo y era feliz, era muy feliz. ¿Qué pasó después? Pues que empecé la tesis en 2017 y ya tuve que decir, bueno, zoroastrismo un ratito pequeño y ya. No sé, Simur, mitología, dragones, vosotros sabéis. Lo de siempre. Es que el capítulo de Fateme sobre Shirin. Shirin es maravillosa, de verdad, es una de mis heroínas favoritas. Es un poco pedorris, ¿vale? Pero es que, quiero decir, todas las heroínas femeninas de poemas del siglo XIII en Irán son un poco pedorris. Es decir, no les puedes pedir mucho. Tengo muchas ganas de esto. La verdad, estoy muy emocionada, estoy muy contenta. Me hubiera encantado estar. Sí, pero así os lo puedo ofrecer a vosotros. Es dulce como mis galletas. A ver, ¿eh? Aunque a mí Shirini no me gusta mucho, ¿eh? Hay una persona en el chat que dice saludos desde Persia. Es mejor decir Irán, Bache. Es mucho mejor decir Irán. Persia no existe. De hecho, creo que nunca ha existido. El concepto. De hecho, es muy posible. Salam Kamran. Nah, no voy a decir eso. Es muy posible que en esa época, en 2016, tiene que ser 2016, ojalá Fernando lo diga, es muy posible que en esa época yo también le dijera Persia, porque yo me creía exótica, yo creía que así era como, wow, ¿sabes? Tontísima, qué tontería tenía yo en lo alto. Bueno, quedan 3 minutos, me encanta porque hay una cuenta atrás, bueno, yo me he añadido un recordatorio de estos en YouTube.
Así que, bueno. Vale. No veas si tengo calor, como se me ha puesto el cuello rojo. Tengo calor, sí. Muchísimas gracias a todos los que os habéis comprado el libro a partir de que yo anunciase que esto iba a pasar, ¿vale? Yo le quería esperar a darle más publicidad al libro cuando se produjera la presentación. Así que muchísimas gracias a todos los que os lo habéis comprado. Me hace muy feliz. Me hace muy feliz porque creo que es un buen libro para empezar a conocer ciertos aspectos de Irán. Así como hay capítulos mucho más específicos, yo creo que hay algunos lo suficientemente generales como para dar una visión. Pues sí, general, valga la redundancia, una visión general y abierta de cómo es Irán, cómo es su historia, de variada, de rica y no sé, es que a mí me gustó participar, me siento increíblemente afortunada de haber publicado junto a grandes titanes de los estudios iraníes como pues Nadere Farzamia, Fernando Camacho, Fernando Escribano, ¿dónde está? Está Samoane, Milani también estaba. ¿Dónde está? Ella hizo algo sobre poesía también. Sí, Samoane Milani Tabrizi también es una compañera. ¡Hola, Fisir! ¿Cómo estás? ¿Te echábamos de menos? Yo sabía que ibas a venir, no obstante, ¿eh? Yo no dudé de tu palabra en ningún momento. El Visir. Yo voy a estar pendiente del chat también. No sé si voy a hablar mucho a lo largo de la presentación. No creo, porque quiero dejarles hablar a ellos. Pero si tengo que estar al pendiente del chat, no os preocupéis, que así lo haré. Los moderadores podéis tomaros también hoy un descansito. Mira, no, soy Ross, como mola mi taza. Soy una persona tan feliz. O sea, soy una persona tan feliz utilizando esta taza. Queda un minuto y medio. Vamos a enchufarnos ya. Porque me habéis dicho que se oye bien, con lo cual maravilloso. Vamos, probablemente tenga que ajustar ahora el audio de nuevo, pero bueno, vamos para allá. He dicho vamos para allá. ¿No se puede ver esto en grande todavía? Arriba el imperio, por supuesto. ¡Clotilde! ¡Doña Clotilde, usted llegó! Doña Clotilde, de verdad, Doña Clotilde es la única que tiene la chapa de OG, de Origin OG B. OGB, Original Batché, porque Doña Clotilde me lleva siguiendo a mí desde que yo empecé, lo digo siempre, no me voy a cansar nunca, 2014. 2014 estaba Doña Clotilde conmigo. Vale, vamos a ver. Yo esto no sé por qué no lo puedo poner en grande. Imagino que luego, cuando empiece empiece el jaleo. Porfa, si no lo oís, si necesitáis que lo suba, me lo decís sin ningún problema, porque lo he dicho, el panel de control lo tengo yo aquí with me, conmigo, así que no va a ser ningún problema. ¿Con la T? ¿Con la T de qué, Nayeon Jun? Con la T, ¿haces modo teatro? Es que no me da. Ah, vale. No, aquí. Nah. Voy a esperar a que empiece y lo pongo en pantalla completa, que es como tengo. Sí, pero se me queda muy focalizada, así que bueno, ahora nos esperamos. Ahora nos esperamos. No te había entendido, Naim. ¡Hombre, piqueros! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Refresco? Que me da como cosa que no. Que no. Me da como cosica que no haya. Voy a darle otra vez.
Están a punto de empezar, vale. Uf, uf, sin miedo al F5, venga, ahí a lo loco, como si lo fueran a prohibir. Qué expectación, sí. Es que, ¿sabes qué pasa? O sea, yo me pongo nerviosa, no lo estoy retransmitiendo yo, ¿vale? Pero siempre me da, cuando estoy en el directo de algunos amigos o algo, o tienen problemas técnicos, o estoy viendo algo y alguien tiene como algún problemilla técnico, me da siempre un como un... ¡Ay! Me da siempre como que me agobio un pelín, es decir, por favor, que todo le salga bien. Voy a mirar una cosa. Esto es el Streamlabs, ¿vale? Esto es el Streamlabs que me lo voy a poner aquí para comprobar qué tan vamos de bits. Ah, vale, perfecto. Vale. Está todo bien. Sin problema. Está todo perfecto. Que siempre, a mí siempre me daba como un poco de vergüenza ver el Streamlabs. Que se viera el Streamlabs, pero luego ya como que he pasado del tema, ¿sabes? Ya como que ya me ha dado 3 kilos de igual. ¿Qué me dice mi mitóloga favorita? Es que es más bonita y más buena, quiere servir para todos. Te como la cabeza. Ostras, que Fernando está malito, por eso no está. Anda, puñeta. Vaya. Bueno, nosotros actuaremos como los Jin de la presentación. ¡Qué nervios! En realidad no sé por qué, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos internet, todo va bien, todo piola. ¿Vosotros queréis que mientras estemos los Jin y no las paris? Pues no lo sé, os tengo que contar. Vale. Mañana os contaré una cosa en el directo, ¿vale? Mañana os contaré una cosa que pasa en mi casa. Al respecto de esto de... Visir, ¿tú mañana vienes? ¿Puedes venir? Creo que sí, creo que me has dicho que sí, pero... ¿Puedes venir? Voy a poner yo cómoda tranquilamente. Por supuesto, vale, pues mañana recuérdame que cuente una cosa... Que tiene que ver con un reloj. Si yo no me acuerdo, ¿vale? Estás encargado. Les voy a contar lo de. Sí, sabes a qué. Sí. Les voy a contar lo del jean. Es que tenemos la sospecha de que hay un jean en casa, ¿vale? Yo quiero que sea un jean, porque si es una party nos podemos dar por fastidiados. Pero bueno, comenzamos enseguida, disculpen la demora. Estamos aquí, Casa Asia, estamos todos red. Ay, vale, ya está. Yo nunca he retransmitido en YouTube en directo, ¿vale? No tengo ni idea de lo que hay que hacer, no sé si se usa Streamlabs o qué se usa, no tengo ni la más remota idea. Vale, si escucháis ruido... ¿Qué ruido? ¿Pitidos? Vale, si escucháis un ruido molesto, o sea, si llegáis a... No, no deberíais, pero si llegáis a escuchar un ruido molesto, porque aquí están pasando cosas, en esta sección, en esta parte, si llegáis a escuchar un ruido que os molesta, me lo decís, ¿vale? Yo creo que no deberíais escuchar nada. Pero vamos, por si acaso. Yo vi uno de estos del café de la lluvia con las momias egipcias y estuvo ok. Sí, yo estoy convencida de que... ¿Oís algo? No habéis oído nada, ¿verdad? Creo que sí. Como un modem. Más o menos. Oye, Bob. Sí. Sí que se escucha, sí. ¿Es Bob salvando las plantas? Mira, de verdad, que Bob jamás... Creo que el café ya está hecho, que pita la cafetera. Ha terminado la lavadora, chopit. Ya está listo el té está aquí. ¿Es una impresora? También podría ser. Es todo, es la cafetera, la nevera, la lavadora, la impresora, todo lo que vosotros queráis que sea. ¿Te has quedado tú con la fama de que salvas las plantas? Y es absolutamente mentira. Es cierto. ¡No es verdad! ¡No les digas eso!
No es verdad. Nunca jamás has regado una planta. O sea, es que es mentira. ¿A qué estilo del croma? Así, pues no, en realidad no. Soy una cobarde, no sé por qué te amenazo con eso. Lo de la cafetera me ha hecho gracia, Bob the Savior of the Woods. Di que sí, véngate. Tira del croma. Escúchame, la gente está pidiendo. La gente está reclamando lo que por derecho les pertenece. Dani de Daniel dice: yo le creo al chaval. Tengan de llamar chaval, ¿qué te parece? Soy un chaval. Sí. Sí, sí. Yo os quiero decir, yo he venido aquí a ver la presentación, sí que funciona, ¿no? Me está dando como, de verdad os lo juro, me está dando como ataquito que no se vea bien o que les pase algo, porque ¿alguno habéis hecho alguna vez directo a través de YouTube? ¿Sabéis si hay que utilizar algún programa o se puede hacer directamente desde la plataforma? Yo es que no lo he hecho jamás. De hecho, voy a ver si Fernando me ha dicho algo. No. Yo he hecho sin problema. ¿Y a través de qué, Alberto? ¿Con qué has hecho? Quiero decir, ¿tienes que tener tu plataforma propia? ¿Tiene que ser Streamlabs, OBS? ¿YouTube tiene algo para streamear? Probablemente tenga algo hecho a propósito, pero no. Y es que, bueno, ya sabéis que YouTube no me gusta. No me gusta. Oye, mira qué chulo. Hay un montón de gente de Argentina, de Barcelona. Hay gente que nos está viendo desde Irán. Bueno, nos está viendo. Les está viendo. Uso Streamlabs OBS y con la captura de ventana y tú. Ah, ok. Hola, Belcebit. ¿Qué tal? Yo creo, de verdad, si habéis pasado por aquí y no me sonáis de nada, disculpadme. Es que me suelo quedar. Hay veces que habláis muchos y me suelo quedar solamente con la gente que comenta, pues digamos, de forma un poquito más asidua, pero yo estoy encantada de que estéis aquí. Bienvenidísimos todos. Bienvenidos a las plumas de Seymour. No lo he dicho, es, claro, como hoy no es directo normal, bienvenidos a las plumas de Seymour, yo soy plumas. Y voy a estar aquí sentada controlando el panel durante la próxima hora. Bachá nuevo, sí. Los bachirrim sois legión. Sí, los bachirrim sois legión. Qué ganas tengo yo de poder encontrarme con vosotros físicamente, a ver si se pasa ya el COVID este puñetero y podemos hacer presentaciones del libro o yo qué sé, o alguna cosa, no sé si me ocurre el qué, ¿vale? Pero alguna cosa en la que yo pueda conoceros a vosotros en persona porque me apetece, la verdad. Que luego, luego me reconocéis y me entran los siete males y me da muchísima vergüenza y hago como la tortuga y me escondo, ¿vale? Pero me, en realidad me gusta conoceros, lo que pasa es que es una sensación muy extraña. Si tú me dices, ven, yo voy corriendo donde me digas, es que mi niña bonita, es que... Y por cierto, Bacha, aprovecho para decir que sigáis a la mitóloga. En Ross, ¿me puedes poner el Insta de la mitóloga por ahí? Es que yo no me puedo mover de donde estoy. Que aprovecho para que sigáis a la mitóloga. ¿Que habla de mitología grecorromana? Sí, pero es la única que consigue que a mí me guste. Y ya, o sea, quiero decir, ella hace que me guste en Grecia y Roma. ¿Y mis ahijados? Mis ahijados me gustan ellos. Muchísimo, muchísimo. Pero sí, todo lo que me cuente mis ahijados de la clase gótica es interesante. El otro día estuve a esto de amadrinar a Picross a Vanguardia, pero no se dio. No se dio el momento, así que ya estoy. estoy parando un poco lo que es la ahijadación, porque tengo a los de charlas de historia, que por supuesto les amo, les quiero. Tengo a Bigotes Brulotes, por supuesto. Ahí está. Voy a subir un poco, ¿vale? Los que están detrás de este libro. ¿Lo oís bien? Así que le dejo la palabra a Atea, que va a ser quien modere el acto. Y invito a la tribuna a los autores. Es muy bajito, ¿verdad? Ya lo sé, no puedo hacer nada, bacha. Ay, qué coraje más malo.
A ver si ahora se acercan un poco el libro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al director de Casa Asia, don Emilio de Miguel, por esa presentación. Madre mía, soy súper bajito. Es muy interesante las traducciones y las publicaciones de libros sobre Irán, que no hay mucho en España, pero últimamente sí que está cambiando. Y hay cada vez más investigaciones, más traducciones de la literatura. Como hemos dicho, justo este libro que se trata de la historia de este país. Así que... Acabo de pedir si se puede subir el volumen. Sí, no somos nosotros, ¿eh? son todo el mundo... Farshad. Y dar a conocer este nuevo libro, Miradas de Irán, Historia y Cultura, al público interesado. Las tuve que pegar un petardazo y me voy a quedar sorda. Es una gran alegría y satisfacción para mí estar aquí con vosotros, disfrutando de nuevo los actos presenciales que tanto echamos de menos. Gracias a los colaboradores, coordinadores de este libro. Ay, no se oye nada, qué pena. Una información inmensa sobre la cultura iranía. Los artículos muy interesantes, se da a conocer al público interesado la cultura persa desde la diversidad y la pluralidad. Además, agradecer al público por estar aquí con vosotros, pese a la situación que todos conocemos, y a los que... ¡Joder, qué rabia! Actualmente. Muchas gracias. Fernando Escribano. Se solucionaría si se acercaran al micro, pero bueno, Tea es la directora de la Sociedad Española de Iranología. Hola, Shaban. La velocidad con la que hablan los españoles, pero pude comprender casi todo. Un saludo desde Río de Janeiro y sí, también me encanta Irán. Obrigada, muchísimas gracias. Labor ha editado varios libros. No os lo puedo subir más, Bocha. ¿Qué tal lo oís? Farshad Zahedi, que es doctor en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid. Ahora. Actualmente es el profesor del Departamento de la Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. Voy a bajar yo, ¿vale? Ha dado numerosas conferencias y ha escrito numerosos artículos sobre cine iraní. Voy a bajar, ven yo a ver si así lo oís mejor. Autor del libro 40 años de cine iraní, el caso de Dariush Mehrjui. Y quería comunicaros que tenemos un pequeño cambio en el programa de hoy. En lugar de Fernando Camacho Padillas, que tenía que estar con nosotros, pues por motivos diversos no ha podido ahora, venir. Ahora sí. Contamos con la presencia con el doctor Javier Gil. Ahora sí. Javier Gil Guerrero es profesor, doctor por la Universidad de Navarra. Ahora. Es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal lo oís ahora? Está especializado en la política exterior norteamericana en Oriente ¿Mejor? Medio. ¿Mejor? Y la historia contemporánea de Irán. Ha publicado diversos artículos sobre Oriente Medio y es el autor Muy bien, del perfecto. Libro La perfecto. Carter y la caída de Irán Pahlavi, que realmente Muy bien. Se publicó en inglés. Este libro se ha traducido en persa y también se publicó en Irán. Con vuestro permiso, antes de empezar el acto, me gustaría comentar algunas palabras sobre la Sociedad Española de Iranología, ya que estamos hablando de la cultura de Irán. Sociedad Española de Iranología, yo creo que muchos ya conocéis, desde el año 2009 está intentando estrechar lazos culturales entre los ambos países. Estamos colaborando desde hace tiempo ya con la Universidad Autónoma de Madrid, con Casa Asia. Hemos celebrado varios congresos con las universidades españolas, tanto fuera del país. Contamos con numerosos encuentros culturales y esperemos que en el futuro, con ayuda de todos vosotros y con la ayuda de
de nuestros amigos que están aquí también con nosotros, sigamos ampliando nuestras actividades y dar a conocer la cultura persa. Pero bueno, bueno, muchísimas España. Gracias, sacerdotisa. Muchísimas gracias por regalar esa pedazo de sub a Piqueros. Alberto, las gracias a la sacerdotisa que te ha regalado una sub. Breve introducción. Te como la cabeza. Yo creo que sería interesante que el público conozca un poco. No sé hasta qué punto. Yo creo que ya los que estáis aquí conocéis de cierta manera el país. Pero creo que sería conveniente para que los autores nos hablaran sobre el libro, sobre las relaciones entre Irán y España. Y, si me permite, empezamos contigo, Fernando, y si nos podrías comentar algo sobre la cooperación entre la Universidad Autónoma de Madrid y las universidades iraníes, porque sé que Universidad Autónoma de Madrid ya desde hace tiempo está colaborando o cooperando con las universidades iraníes a intercambio de los estudios. Amo Fernando Escribano, lo voy a decir un montón de veces. Vale. Bueno, muchas gracias, Tea, por la presentación y por la coordinación. Desde la Autónoma de Madrid, pero también desde la Carlos III, lo hemos estado hablando hace un momento, ya llevamos varios años colaborando con distintas universidades iraníes, la Universidad de Teherán por una parte, la Tabatabai, además de por otra, esto supone, se firmaron una serie de acuerdos, realmente había una tradición previa. A mí cuando me invitan a ir a Teherán es a partir de un libro que yo había editado sobre un viajero español y una profesora de la Universidad de Teherán, la profesora Jarrosta, pues decide hacer la traducción y entonces, pues, bueno, esto termina siendo una invitación para un congreso. En ese momento no había todos estos acuerdos, pero luego, gracias al impulso de distintos profesores, se hizo un dramático. A Fernando Camacho, se consigue firmar una serie de acuerdos y a partir de esos acuerdos, pues el intercambio y el flujo de estudiantes y profesores en un sentido y otro aumenta. Y eso también tiene unas implicaciones en cuanto al intercambio cultural, que es de lo que estamos hablando y que es lo que intenta reflejar en parte este libro. Estos acuerdos, la tradición que había previa, más o menos desarrollada en distintos momentos, yo tengo la sensación, por lo que he estudiado, de que hay unos contactos que se van repitiendo a lo largo de la historia, que luego da la impresión de que se olvidan y que luego se retoman, y entonces volvemos a partir de lo que ya se había hecho previamente, que no se había olvidado, lo habían recordado solo unos pocos, pero es verdad que a lo mejor ya esa trascendencia no estaba tan presente. Y, sin embargo, tengo la impresión, desde hace unos años, a partir de estos acuerdos que hemos firmado, que ese contacto cultural y ese intercambio cultural es mucho más fluido, es mucho más fructífero y empezamos a tener mucho más desde actos a personas, profesores y estudiantes, que van y vienen. Y, además, tanto miembros de la mesa como pues participantes en este acto que estoy viendo y otros que estarán en casa, es un reflejo de ello. Tanto gente que ha estado, ha estudiado y vuelve, como gente que lo pretende. Entonces, creo que empezamos a tener como consecuencia unos resultados que son patentes y que son muy, muy interesantes. ¿Quiénes habéis estado en Irán? Organizamos distintos eventos, en el chat, aquí como allí, y nos invitamos o nos invitan profesores y estudiantes. Esos zooms dramáticos. Iraníes que vienen a compartir sus investigaciones con nosotros y del mismo modo nos invitan y vamos allí, contamos lo que estamos haciendo y además pues asumimos y aprovechamos todo lo que aprendemos allí, con lo cual eso también se está multiplicando y eso que hemos tenido el COVID por medio. Tú, ¿verdad, Naim Jun? Mucho, pero del mismo modo, también. Igual que esta actividad la estamos haciendo presencialmente y se retransmite en streaming, algunas de las clases o algunos de los congresos lo estamos haciendo en red, claro. De tal forma que bueno, las posibilidades técnicas se están produciendo, pero eso no se están facilitando esta labor, con lo cual yo por lo menos en ese aspecto estoy muy contento. El intercambio de profesores y de alumnos ha tenido picos, pero responde ya a una continuidad. Y hay alumnos iraníes que se están doctorando aquí con nosotros en distintas universidades, no solo las madrileñas, y hay también alumnos nuestros que van allí, acaban ciclos y que seguramente no mucho podrán empezar a titular. Estamos hablando antes de un amigo, de un compañero, que va a titular Javier Hernández por una universidad. Va a doctorarse con un grado de complejidad, no solo por la lengua, más que destacable. Con lo cual, también en ese intercambio de estudiantes académicos,
estamos consiguiendo pues frutos más que importantes. Y luego todo el tema de los doctorandos en un sentido o en otro y de esas investigaciones que se están llevando a cabo. Entonces, creo que a partir, sobre todo, de estos acuerdos que se han firmado, creo que estamos asentando las bases ya muy sólidas de un intercambio cultural, por decirlo en un, de una forma amplia, que está dando ya frutos y que tiene un reflejo en este libro. Este libro, al final, claro, sale a la idea, es recoger a partir de estudiosos iraníes españoles y de otros países toda una serie de estudios en torno a Irán, estudios de historia y estudios de cultura. ¿No se escucha? Vale. ¿Así? ¿Se escucha mejor a lo mejor? Vale. Entonces, pretendíamos reflejar una serie de congresos que habíamos realizado. Se escucha más alto, ¿verdad? Que publicarse para que más, más lo pudiesen disfrutar. Uy, se les ha acabado el audio. Fernando, ¿qué ha pasado? Es que si escuchaba súper bien, no toquéis nada. No toquéis nada nunca. Os lo digo como persona que hace stream. No toquéis nada. Es que ahora no lo oigo ni yo. También. Ahora. Es una labor muy, muy productiva. Y han levantado el pie. Claro, entonces, pobres. Claro, y justo lo que tienen que estar a mil cosas. En este libro no hay solamente las publicaciones de los investigadores españoles, sino también de los iraníes. Claro, esa era la idea. Que, a mí, yo soy historiador y, aunque luego me interesen otros temas, y me lo paso, no es que me lo paso bien porque me divierto, que también, sino aprendo muchísimo de otros temas y además me a mí por lo menos me permiten coger una perspectiva mucho más amplia. Es que amo a Fernando, pero de verdad. Claro, cuando además estás trabajando con gente que parte de otros preceptos, de otra formación, de otra base cultural, de pronto se multiplica todo. Y cosas que tú estudias, ahí es cuando ya echas de menos clarísimamente, ya lo percibes antes, ya echas de menos clarísimamente si no contrastas con se lo comentaré. Estudios viajeros, con la visión que se tiene de aquí, aunque el viajero estuviese allí más o menos tiempo. Entonces te das cuenta que si no entiendes bien no solo ese contexto histórico-cultural del que lo ve y lo cuenta, sino además de cómo se estudia desde allí, pues... Dilo más alto, Fernando. Corta, que es miope. Díselo más alto. Y eso se consigue con nuestros intercambios. Sí, sí, efectivamente. Se percibe de otra manera, de una manera distinta, que como si estuvieras cuando estudias fuera del país. Fashad, sí. Siguiendo al hilo de las relaciones entre Irán y España, ¿cuál es tu experiencia con los estudiantes españoles, por ejemplo, con la relación con Irán? ¿Cuál es la recepción de los estudiantes españoles de Irán, de la cultura iraní? ¿Y qué les lleva a estudiar o a interesarse por Irán? La locura, Tea, que estamos locos. Estamos locos y enamorados. Creo que ese micro está apagado. Vienen de una cultura audiovisual, son cinéfilos, han visto el catálogo entero de Netflix, conocen perfectamente de lo que es las tendencias. Ostras, se está acoplando el micro un poquito. Son sus personajes favoritos y por tanto tienen una aproximación al Oriente y dentro de este Oriente hay un lugar que se llama Irán que en el catálogo de Netflix. El de Tea está encendido y el de Farshad no está encendido. A este alumno es un trabajo. Es un trabajo, pero también un arte. Yo la verdad que es que creo que no tengo que ser. Y que estoy ya más o menos dar la guerra por terminada. Pero también es verdad que cuando dejas a los alumnos que vayan a descubrir el mundo por su propia iniciativa, de repente ya aparece uno que te sorprende. Y de repente uno aparece con algo del cine iraní, que es mi campo de estudio, en el que no pensabas nunca que un chaval de 19 años podría haber visto esa película. Que
podría haberle gustado. Y esto le lleva para conocer más, que le ha movido las emociones, ¿no? Cuando el fondo del cine es un espacio para crear emoción. Para crear emoción y un tanto para, por así decirlo, mejor. Para pues, emocionar al público, ¿no? Por tanto, yo creo que lo mejor es llevar un poco, ya que estamos en Casa Asia, llevar un poco los caminos de maestros zen. Los maestros zen no te enseñan lo que tienes que hacer. Di que no sí, Belcebit. La ciencia. Siempre, plan B. Te enseñan la no ciencia, ¿no? Te enseñan que cómo por tu propia iniciativa vayas a buscar la ciencia. Eso es tuyo, eso nadie te lo va a quitar. Por tanto, ahí es cuando ya uno puede entrar y creo que esto ha sido la mejor metodología nada científica, porque si pones en tu currículum, sigo los pasos de maestro zen, ya prácticamente estás perdido. Nadie te va a tomar en serio, maestro zen. Qué pena, porque estaba diciendo cosas muy bonitas de la percepción de Oriente aquí en España. Digamos este tú y tú con los seres humanos, y con estos seres, con este espíritu tan, tan cándido, ¿no? Que son los jóvenes de 19 años, eso me parece que es el mejor, ¿no? Enseñarles que en el fondo, si quieres aprender algo, hay que jugar como un niño, ¿no? Y cuando estás jugando como un niño, es el momento que estás aprendiendo. De hecho, Fernando, yo creo que tenemos que estar orgullosos de que mientras estamos trabajando, vamos divirtiendo con claro. nuestro trabajo, porque mientras te diviertes estás aprendiendo algo, ¿no? En el momento que ya tienes estrés de que hay examen y no sé qué, verdaderamente toda esta ciencia va a un cajón que el día después de examen empiezas a olvidarlo, porque eso te ha traumatizado, ¿no? Y trauma realmente, en el fondo, es para olvidarlo, porque si no, esto va a ser, digamos, un poco difícil de llevarlo. Pero bien, nuestro contacto con los alumnos, por así decirlo, y sobre todo en caso de la cultura y cine iraní, viene, digamos, de estos momentos en los que la cultura iraní haya podido. Eso es muy bonito. Muchas gracias. Por ejemplo, lo que es esta, la portada del libro, es una fantástica revisión, ¿no? De miniatura persa. No es antigua, es, digamos, una especie de arte moderno, por así decirlo, persa, volviendo a los orígenes. Ver esto, eso te emociona. No sabes qué, pero eso te emociona y eso te lleva a aprender más, llevar a querer más, ¿no? Y eso es por donde quizás podemos empezar. Dime, Dani. Y empezamos. Pero aquella parte de la cultura persa que nos llega y sobre todo nos llama atención, en mi caso, en mi experiencia, que puede mover más a los alumnos, es cine iraní hecho por mujeres. Uh-huh. Que luego ya tendremos tiempo y ya iremos hablando de ellas. Muchas gracias. Y yo creo que el primero cine iraní, los que conocen el cine iraní, las películas iraníes, realmente es muy emocionante y además enseñando por un profesor como tú, por ejemplo, no tengo duda, vale. Es que tus alumnos. Si tenéis preguntas, sabéis que podéis redimir los tea points pues de hacérmelas. Los alumnos ya tienen esta oportunidad excelente de conocer la cultura persa desde una persona conociendo tan bien el cine iraní, la cultura iraní. Yo creo que es una oportunidad muy buena realmente. Qué bonito cuando alguien dice gracias, cultura iraní. Y me enorgullece, sin decir nada quién es, en el público hay una doctoranda nuestra que también empezó por, digamos, oh. hemos, por así decirlo, iniciado hace unos años y clarito. Ya está ahora mismo con una tesis bastante avanzada. Por lo tanto, eso como estábamos hablando antes, ¿no? Esta es una semilla que se llama uh-huh. ironología en España, que está creciendo y ojalá en 20 años tendremos muchísimos más productos. Di que sí, además, di que sí. Es distinto cuando ves una película y tú entiendes lo que entiendes, pero luego estar con una persona que te muestra el lado de la película que tú a lo mejor no podrías llegar porque es la cultura distinta o el ámbito en donde están. Por supuesto, claro. Por supuesto. Mira, es que la iranología en España es muy joven, tiene que crecer mucho todavía. Con antigüedades. Me doy cuenta que yo cuando era pequeño jugaba con algo que realmente eran reliquias, ¿no? Para un historiador como Fernando. Porque un país tan antiguo como Irán, con 6.000, bueno, pero
varios milenios, ¿no?, de lo que es de la cultura y un par de milenios de la historia escrita, ahí debe de haber muchísimos artefactos, ¿no? Y tú juegas en un terreno... Pero no es Irán durante 6.000 años, ¿eh? Claro, y encuentras algo... Irán es un país moderno. Y de hecho, simplemente porque es la última cosa que me emocionó y quiero compartir con el público... ¡Qué lindo es este señor! Hoy mismo bajé en Ópera desde el metro y crucé, digamos, una calle para llegar ahí, uh-huh, y he visto en un solar que acaban de caer, digamos, el antiguo edificio, he visto un arco antiguo hecho como estilo árabe. Me quedé absolutamente fascinado cómo puede ser detrás de estos, de lo que es de estas capas de la historia moderna, capas y capas de la historia antigua. Esto es nuestra identidad. Los modernistas. Y yo veo este arco y digo, este arco no es solo árabe. Claro. Este arco también es de todas las culturas que llegaron a la cultura árabe entonces, ¿no? Estos arcos tan bellos, ¿no?, hechos, por así decirlo, con ladrillo y ladrillo, que se hace un arco de medio punto. Aquí mismo, cerca. Y por tanto, todo esto, en fin, que es lo que tú no das ninguna importancia porque lo has vivido, una vez que vuelves a estudiarlo y te encuentras con la gente que lo conoce, te das cuenta del valor real, claro, que tiene, claro, ¿no? Que es parte de este mosaico que es tu cultura. Qué bien, qué bien, qué interesante, muy emocionante también estudiar esto. Muchas gracias. Pues vamos a cambiar el... Ay, el micro sé que lo caben. Javier, pues antes, cuando... Ahora voy. En las palabras de bienvenida hemos hablado, bueno, he mencionado tu libro, pues ahora tengo que leer el título, que es La caída, la administración Carter y la caída de Irán Pahlavi, que tú nos has comentado que el libro se tradujo en persa y se publicó... Son todos de moderna, pensaba que iban a tener... Relativamente pronto después... Alguien de antigua. Salió en inglés, y si podrías comentar, por ejemplo, ¿cuál podría ser este interés que se tradujo? ¿Sería política? ¿Sería la actualidad? O... Bueno, lo primero de todo, antes de responder a esa cuestión, ya que hemos estado hablando antes, hemos mencionado de estrechar los vínculos entre las esferas educativas y académicas iraníes y españolas, la Francisco Vitoria también firmamos un convenio con una universidad iraní unas semanas antes de la pandemia, justo con la University of Religions and Denominations en Qom, también de intercambio de profesores y de alumnos, y hemos colaborado con ellos en algunos temas, ¿no? Es una universidad iraní bastante peculiar porque se dedica al estudio de otras religiones. O sea, es una universidad dedicada exclusivamente al estudio de cristianismo, budismo, hinduismo, ¿no? Bastante peculiar. Y Zoroastrismo, ¿no? Otra muestra más de su interés mutuo, ¿no? Que parece que empieza a despertar, ¿no?, entre los dos países, ¿no?, por ambos mundos y demás. Con respecto al libro, mi tesis, parte de mi tesis la publiqué en Estados Unidos, en Palgrave Macmillan, y al año de publicarla recibí un mensaje de un profesor iraní de Londres, Roham Albandi, avisándome de que habían traducido y publicado mi libro en Irán, y entonces a él le había pasado lo mismo con otro de sus libros y me preguntaba a ver si había yo autorizado eso, porque él no lo autorizó en su día y no estaba nada contento, ¿no? Evidentemente no, yo no, ni siquiera había sido informado por la editorial iraní de la traducción ni de la publicación. Gracias, Leona, muchísimas gracias. Hablando con Palgrave, me dijeron que Irán, como no ha firmado ningún tipo de acuerdos de copyright y demás, pues no había nada que hacer y demás, ¿no? Vaya, no sabía yo eso. No sé cuál sea el interés. Me sorprende bastante porque, claro, mi libro es sobre la caída del Shah de Persia, el papel de la administración de Jimmy Carter en los últimos 3 años de reinado del Shah, dos últimos años de reinado del Shah. Shah de Irán, mejor Irán que Persia, bueno, pues, insisto. Se hablan de cosas que supongo que en Irán, no sé si oficialmente... Sé que soy pesada, pero es importante. Muy reconocidas como los contactos que hay un poco entre la administración de Carter y el entorno de Khomeini, cómo Carter, por así decirlo, prepara el retorno de Khomeini, cómo Carter, por así decirlo, prepara también la salida del Shah y pone en bandeja un poco, por así decirlo, el país en manos de Khomeini y sus seguidores, ¿no? Que es algo que en los últimos años, con la desclasificación de nuevos documentos y demás, pues está levantando mucha polvareda, ¿no? Por así decirlo. Se está redescubriendo, por así decirlo, que las relaciones entre Estados Unidos y Irán con el Shah en los últimos años no eran tan buenas, ¿no? Esa imagen, por así decirlo, del Shah brindando con presidentes norteamericanos y demás,
ya con Gerald Ford se había enfriado y con Jimmy Carter tocó fondo, ¿no? Entonces, hay por ahí, decirlo, mar de fondo, por así decirlo, las relaciones entre Irán y Estados Unidos, que es muy curioso, ¿no? Entonces, el papel de Estados Unidos es más ambiguo y ambivalente de lo que pueda parecer a primera vista. Y es un poco lo que trata mi libro, ¿no? ¿Cómo lo habrán traducido? ¿Qué cosas igual se han omitido o se han matizado? Me metí en varias webs para verlo luego. Es verdad que he visto quejas de algunos usuarios de la mala traducción que decían, pero bueno, no sé. Sí, sí, es muy interesante que... Como y lo hicieron sin pedirle permiso. Lo cogieron, lo tradujeron. La importancia de estos dos países, Irán y Estados Unidos, en la actualidad, fíjate, la relación de estos dos tiempos del periodo... Yo de 1650 en adelante, realmente muy en Irán, que son dos países, no tengo ni idea, pero ni idea. De la política actual. Kiwi, ¿os acordáis de Kiwi? Kiwi es mi fuente de información. Antes de la revolución había... Llegó a haber casi 50.000 norteamericanos viviendo en Irán, ¿no? Empleados sobre todo por la venta de armamento de Estados Unidos, pero también otro tipo de empresas, sus familiares, había auténticos barrios o colonias americanas en muchos países, ¿no? Y decenas de miles de estudiantes iraníes en Estados Unidos. Sí. Eso sí. De familias y más, ¿no? Es un legado también todavía muy, muy importante, ¿no? La diáspora en Estados Unidos es muy grande. Es muy potente. ¡Kiwi! Volverá, os lo prometo. Muy bien, muchas gracias. Si alguien en el público desea preguntar algo a nuestros ponentes... ¿Pero no vais a hablar del libro? Hacer llegar el micrófono. Me hubiera gustado que hablaran del libro más, ¿no? O sea, de la estructura, de... Por Kiwi, siempre por Kiwi. Gracias por este evento. Es una alegría ya, de verdad, estar con la gente y no verlo en la pantalla solo. Y enhorabuena a todos los amigos, a los que no están aquí también. Enhorabuena por este libro. Gracias. Y estaba mirando, hojeando un poquito el libro y es como un mosaico de como que tú ves una pieza y no entiendes nada, pero cuando ves todo el mosaico es bonito y es como un mosaico que te permite ver Irán de muchas facetas. ¿De quién ha sido esta brillante idea? Solamente tengo curiosidad, gracias. ¡Qué bonito eso que ha dicho! ¡Me encanta! ¡Qué cosa más dulce! Hombre, precisamente quien no está tiene mucho que ver. Fernando Camacho, desde aquí te echamos de menos. La idea, pero también de todos los que han participado, impulsado sin duda por los coordinadores y creo que en especial por Fernando Camacho, escoger justo esa perspectiva o tener esa visión global. Un libro que antecedió a este, que es el de 400 años de amistad, se pretendía lo mismo. O sea, se pretende también muy bueno, no solo también muy la bueno. historia de la de ver si lo encuentro. España e Irán, que son muchas y muy interesantes, sino estudiar Irán desde muchas perspectivas, pero también de esas relaciones que hay culturales que son tan relevantes y que son tan, tan interesantes. Entonces, yo creo que responde, la idea es publicar lo que una serie de congresos que se han ido realizando, tanto en Irán como aquí, han vertido por la contribución de todos estos también autores, muy bueno, también muy bueno. Por escrito para que muchos más que no son los que pudieron ir al congreso, pues lo tuvieran disponible y lo pudieran estudiar. Esa es la idea. A mí, esa parte de plasmar por escrito lo que se produce en los congresos me parece fundamental, porque es verdad que si asistes al congreso, participas, gracias, Fernando. Intercambias ideas, coges ideas de otros compañeros o de otros investigadores que ni siquiera conoces y aprendes mucho, pero si eso consigues difundirlo y que forme parte de una producción asequible y accesible para todo aquel que lo pretenda, pues me parece que es lo que tenemos que hacer desde cualquier institución que se dedique a la investigación o al intercambio cultural. Con lo cual esa es la petición. Dilo más alto para la gente en el fondo. Propaganda de Fernando. En 2016 pues había una jornada en la que ya fuimos todos. Fue 2016. La gente vinieron y tal. Y entonces ahí al final dijeron, bueno, pues enviaros vuestros textos, enviamos nuestros textos, y esto en este momento la idea era publicarlo por la editorial de Autónoma.
autónoma. 6 años han pasado de esto. ¿Qué pasa? Que en idiomas. ¡Qué vergüenza! Las universidades entonces empezaron a tener problemas presupuestarios y el libro se quedó en un cajón cerrado, ¿no? Hasta hace un año, que por milagro de repente ya apareció una partida de financiación y todo esto recuperamos y ahí añadimos, bueno, también todo mérito lo tienen nuestros compañeros Fernando y Fernando Camacho y el resto de los editores, que añadieron más textos y al final el libro salió como ha salido, ¿no? Que a mí me parece es un libro muy equilibrado porque tiene varios, desde Zaratustra, tenemos ahí, efectivamente. Hasta el último de cine iraní, por tanto es una ¡qué ilusión! Introducción, pero yo creo que completo y bastante, por así decirlo. ¡Han nombrado mi capi, qué guay! Con mucha variedad, ¿no? Entonces, efectivamente, esa es la idea. ¡Ay, ilusión me ha hecho! Es que desde 2016 ya han pasado 6 años. ¡Seis años! ¡Qué mal! ¡Todo mal! ¡Ocho! ¡6 años! Por el capi de pluma. Gracias, mi amor, por el capi de pluma. 6 años. Muchas gracias a todos por su intervención. Yo no he tenido la oportunidad de hojear el libro, sin embargo, me gustaría preguntar a los expertos si se retoma alguna idea de la India en esta mirada de Irán o desde qué perspectiva principal es la que se toma el libro. Gracias. Yo hablo del Vendidad. Es Irán sin India es nada. Para empezar, gastronomía iraní es grande. Una mezcla entre gastronomía india y gastronomía mediterránea. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita esa frase! Muy bien, Farshad. En este libro no hay mención a India, pero India está casi, casi detrás de todos los elementos de la cultura iraní, por pasiva y por activa. Sí, señor. Zona de mezclas, ¿no? Y ahí vienen muchísimas, por así decir, desde esta antigüedad hasta ahora, ¿verdad? Desde cuando no habían fronteras políticas como tenemos actualmente, como ahora que tenemos fronteras y embajadas y visados, etcétera, siempre ha habido estos movimientos culturales. Y sobre todo en los países que están que tienen frontera con Irán, como es el caso de India, que en sí ya es una fuente de la cultura, por supuesto, faltaría más, hasta de lo que es a las orillas del Mediterráneo, ¿no? Si hablamos de imperios persas y las peleas con imperio griego, por así decirlo, todo esto no solo era guerra, sino también parte de la comunicación e intercambio de ciencia, intercambio de conocimiento y arte, ¿no? Eso se ve en Irán. No solo gastronomía iraní es una mezcla, también la arquitectura es una mezcla. Si vas a Persépolis ves arte egipcio, arte griego, arte indio, es una mezcla de todo esto, ¿verdad? Y todo esto, en fin, que llega en un momento dado aquí en España también, ¿no? Y yo aprovecho también para lo que en España uno puede encontrar de lo que es del arte persa, de esta arquitectura, hasta la música, yo veo también en la gastronomía, incluso fiestas de solsticio, cosa que menos se habla, no hay cierto parecido, no está escrito si esto viene de Irán o no, no solo de Irán, sino de este camino, ¿no? Que desde Oriente llegaron aquí los reyes magos, hablando. Sabía que nos iba a mencionar. Fiestas de solsticio seguimos teniéndolo, que es la noche más larga en lo que es el 21 de diciembre y otro, la noche más corta, que es 21 de junio. Seguimos aquí teniéndolos en España, ¿no? Ya, pero de alguna forma, cuidado con esto porque los solsticios paganas, ¿no? Los solsticios se han celebrado por muchas culturas distintas. Esto no viene de Irán, es exacto. Muchas culturas han celebrado solsticios y equinoccios y que... Un poco de calma con eso. Debajo, ¿no? que toca un ritmo importante en este sentido. Pero hay que descubrirlo y esto es cuestión de una investigación, por supuesto. Perdonad, yo hablo demasiado. Así Sam. Yo iba a decir que no sabía qué contestar, pero efectivamente está detrás. O sea, no, Fernando. Claro, pero yo para... O sea, es que del mejor. No sé si abro flanco, pero... Cuando yo me voy acercando a este país y a su cultura, lo hago de una perspectiva occidental.
Luego sí que es verdad que, claro, yo por ejemplo, precisamente por todos estos intercambios y por ir cogiendo otras perspectivas, ir asumiéndolas, yo todo lo que antes entendía que formaba parte de la cultura española o hispana, por la llegada de lo que yo en su momento pensaba de los árabes, pero claro, es que lo que yo pensaba o nombraba árabe, en el fondo era un conglomerado de muchas culturas que ahora yo, es verdad que empiezo a identificar cosas que conozco de Irán. Pero efectivamente, estaba pensando que mi única, digamos, asidero sería un autor, García Ayuso, Francisco García Ayuso, que en el 19, por su conocimiento de lenguas, pues tradujo muchas obras de la India, pero también tradujo otros textos que hablaban de la cultura de toda esta zona, desde un punto de vista absolutamente integrado. Pero claro, yo no tengo este conocimiento como para ver estos puntos en común y esa, qué bonito es Fernando, esa base cultural que forma también parte de lo que aquí analizamos de distintos puntos de vista. Más gente como Fernando hace falta en el mundo. Yo creo que también hay que decir que no existe la cultura persa sin la cultura de la India y viceversa. Entonces se complementan entre ellos. Y muchos elementos que también tenemos aquí, sea en España, en Europa o en otros países, no es solamente lo que dices, Fernando, que viene de árabe, por ejemplo. No, es que es árabe, es iraní, es la India. Entonces todas estas culturas se complementan entre ellos y al final sí nos llega hasta... Así podemos decirlo, si podemos decirlo. Perdón, quería yo intervenir también un momento. La cultura, habéis hablado sobre todo de la influencia de la cultura india sobre la cultura iraní, pero también en los siglos XVI, XVII y XVIII, Persia tuvo muchísima influencia sobre la India, sobre Afganistán, Irán, incluso sobre el sudeste asiático, sobre, por ejemplo, el reino de Ayutthaya, en la actual Tailandia. No, de hecho, Persia, el persa, Irán, era la lengua de la corte mogol en la India. Y su importancia era tal que los ingleses no consiguieron que dejase de utilizarse el persa hasta después del motín de Delhi de 1857. Toma. O sea, durante sus primeros 60 años de predominio en la India, no fueron capaces realmente de borrar esa cultura que era tan fuerte y tan vibrante. Sí, sí, efectivamente, y además, como dijo Farshad, no existía antes las fronteras como ahora, que por ejemplo antes el Afganistán, la India, Uzbekistán... ¡El persianato! No era tan definido como ahora, no tan independientes como ahora. Los escritores, las poetas que existían en aquel tiempo, muchos eran de Tayikistán, de Uzbekistán, pero escribían en persa, por ejemplo, de Azerbaiyán también. Por lo tanto, todas esas culturas se influyen entre ellos. Sí, como fronteras geográficas. Este río Aras que divide Irán con actualmente con lo que es con países de, bueno, en este caso Azerbaiyán y Armenia, o también pueden ser montañas y ríos, ¿no? Es muy curioso, como estaba viajando aquí, cruzo en el norte de España y hay un río entre Cantabria y Asturias, y entiendo por qué este lado del río es Cantabria, otro lado del río es Asturias, porque el río es muy grande. Y este río en sí ha sido, bueno, una frontera, ¿verdad? Pero lo que es Estado-Nación, ¿no? Y el discurso, en el sentido foucaultiano, ¿no?, del asunto, de lo que es Estado-Nación, es una cosa moderna. Antes no había. Y ahora, aún así, fíjate, que ahora dicen que la postmodernidad, horizonte de mezclas, pero horizonte de mezclas siempre ha habido. Claro. La cultura es sin diversidad, la cultura desaparece, la vida sin diversidad desaparece. Ay, qué bonito, no, qué bonito eso. A colación de lo que has dicho, me estaba acordando, yo hice un trabajo sobre... ¿Cómo coge el micrófono, Fernando? Y en el fondo, todo el mundo sabemos quién es Marco Polo, nos hemos creído lo que él cuenta y la razón que se aluce. Ay, Marco Polo. Parece que estuvo solo en ciertos sitios, pero el recorrido de Marco Polo, si lo tenemos muy bien identificado, pero los problemas que da seguramente en parte vienen a que casi toda la topografía parte del persa y luego esa nomenclatura es la que nombra territorios que en principio no lo relacionaríamos. Y sin embargo, esa podría ser una de las explicaciones, porque en ciertos lugares no estamos seguros de dónde vienen. Con lo cual, Marco Polo, que llega a China y que asume esa cultura,
está asimilando también esa topografía que está nombrado por lo menos en origen en persa, que ya forma parte de aquella, de aquella forma de nombrar. Acércate el micro, Fernando. Mucho más allá, en el espacio y en el tiempo. Las referencias culturales, que muchas veces ni siquiera identificamos, también en parte, este sería un ejemplo más, vienen de esta zona, que va mucho más allá. Y es también interesante. No había dado de sí la pregunta, ¿eh? Luego se termina, perdona, porque aquí tenéis que sentar hasta 5 de la mañana a escucharnos eso. Y luego se termina en lo que conocemos como las ansiedades cartográficas. Con la persoturra es interesante. Hay que ir a explorar los cartógrafos y geógrafos. ¿Veis cómo los iranólogos damos la persoturra en general? Damos el nombre de Oriente, tiene que tener fronteras. Y agarramos hay carrerilla. Que dan mucha guerra y no hay quien nos calle. Porque no saben cómo llamarlo. Y eso existe ahora mismo en las divisiones de Naciones Unidas, ¿no? Pero, en fin, realmente cultura yo creo que se empieza a florecer, ¿no? En estos sitios que lo llaman... Viva la persoturra. ...sitios fronterizos, en este intercambio fronterizo. Esto existe en todas partes. Toda ciudad tiene su propia frontera, sobre todo ciudades, por así decirlo, fragmentadas, postmodernas como Madrid, que nuestro querido Madrid tiene su propia frontera, fronteras invisibles. Cruzar esta frontera te enriquece, recibes y das, ¿no? El mundo funciona así. Ahora en la red de las redes y empezamos a internet, constantemente intercambiamos cosas. Las fronteras casi ya están desapareciendo en virtualmente, está todo, ya no existe. Efectivamente. Separaciones. Efectivamente. Como la posmodernidad a la vez es una vuelta a la premodernidad, ¿no? Como lo que es la estructura sólida de Estado-nación se está ya cada vez menos, ¿no? Tiene menos, de facto tiene menos bueno, pero de hecho, y si hablamos de políticamente hablando, esto sigue siendo muy importante. Pero a nivel de gente, a nivel de cultura popular, a nivel de que todos vamos a tomar un algo después, Estado-Nación verdaderamente no tiene la validez que tenía quizás antes. Esto está cambiando. No sé si para bien o para mal, pero esto... Así son. El tiquitiqui ese del micrófono me está destrozando los oídos. Muchas gracias por ese trabajo tan enorme que habéis hecho. Estaba hojeando el libro y, como ha dicho nuestra amiga, parece una mosaica de la cultura iraní. Y me gustaría añadir sobre lo que habéis hablado, que la cultura humana es una construcción entrecruzada a través de las guerras, de los exilios, de los tratos de paces, viajes y todo. Un ejemplo muy interesante es la miniatura persa, que en la época de Maní, en siglo III, no digáis miniatura. Maní, reprimido en Maní, el profeta pintora, que le da cuenta que la mejor manera de comunicar con la gente es a través de literatura y pintura. Y escribe su libro. Y cuando está reprimida en Irán, manda a sus seguidores a Sogda, en Asia Central. Y de ahí la miniatura, la pintura persa de la época se transmite hacia Mongolia y China. Y otra vez, el siglo X-XI, a través de las guerras de Chengis Khan, vuelve a Irán. En Irán, en la época safavida, se elabora la miniatura safavida y un príncipe del corte de Akbar, en mongol en India, lo conoce en Tabriz y lleva a unos pintores iraníes de Tabriz, lo lleva a India. Entiendo lo que quiero decir, pero no estoy de acuerdo. Miniatura india, miniatura china, miniatura persa, que tienen muchas cosas en comunes. Sí, la tienen cosas humana comunes, no tiene pero... fronteras. Ese concepto de la noción es una construcción moderna que, bueno, está desapareciendo. Entiendo lo que quiere decir. Poco, como lo habéis dicho. Entiendo lo que quiere decir, pero no estoy, o sea, no es esa la evolución que tuvo. Gracias por toda la información transmitida. Yo no estoy de acuerdo con eso, no es correcta ese tipo, la evolución artística que ha tenido la pintura persa, que no es correcto decir miniatura, no es esa del todo.
Creo que todavía tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Pregunto. Pero no han hablado casi nada del libro. Si no, pensaba que iban a hacer seguimos como un poco. Me gustaría preguntar a nuestros ponentes, presentadores, algunos asuntos sobre el libro, sobre los artículos que igual tenemos ahora en el libro. Y Farshad, estábamos hablando antes sobre el cine iraní y tú en el libro nos estás describiendo las cineastas, las mujeres directoras que están creando cine iraní, efectivamente, y las que están fuera del país. Sería interesante para el público, creo, qué situación está dentro del país, si hay tantas directoras como fuera, porque muchas cineastas tan conocidas, tan famosas, como por ejemplo Anel Liamifur, Shirin Meshah, Tahmineh Milani, están fuera y están creando sus películas ahí. ¿Qué situación hay en este sentido en el país y qué tipo de películas están creando ahí? Muchas gracias, porque yo sí que esta pregunta la había preparado y digo, no me ha preguntado, como sea, lo voy a decir al público, porque va a ser corto. ¿Qué más? Tenía yo una investigación, quería buscar cuántos cineastas iraníes hay en Irán y fui a hacer una búsqueda. Las cifras no son oficiales, pero yo creo que cerca de 60-65 mujeres cineastas en Irán trabajan en el cine. Eso sí, de estas 60-65, que de hecho si ahora mismo hagamos una simple búsqueda en Google ya aparecen cerca de 50 con fotos ahí puestas, de estos, 20 tienen una carrera consolidada, con más de un largometraje. Todos esos 65, digamos, cineastas iraníes no tienen largometraje. Algunos vienen con trabajos más cortos, más modestos, etcétera, etcétera. Y, por tanto, eso es, digamos, una cifra muy, muy considerada. Voy por la razón por qué hay este número, porque es un número en el que realmente el gremio de directores en algunos países europeos, en Europa Occidente, son muchísimo menos. Por lo tanto, eso dice alguno, no, ¿es motivo de orgullo? No, las cifras no nos tienen que engañar. Vamos a argumentarlo un poquito. En Irán entran, digamos, cada año 300 alumnos de cine en lo que es en las carreras, directamente carreras universitarias llamados cinematografía. 300 alumnos al año es bastante. Y claro, pues y de estas 300, la gran mayoría son chicas. Sabéis que en Irán tenemos un fenómeno en el que ciencias sociales y arte, la mayoría de los alumnos son ellas. Y realmente en España, el arte piensa, en Irán, ¿no? Sin ninguna exagerar, no voy a decir ninguna, digamos, barbaridad no medible, que tiene un acento femenino. Tiene un rostro femenino y, por tanto, esto no solo hay muchísimas artistas en actualmente, artistas que mujeres yo conozco en Marruecos, también es, pasa lo mismo, ¿no? Las grandes, digamos, largometrajes hechos, películas hechas en el cine marroquí, últimamente están hechas por ellas. Por tanto, volvemos a Irán. Ahora, ¿estos 20 cineastas tienen fácil hacer el cine? ¿Hacen todos los años las películas que quieren? Por supuesto, no, pero ni en Irán ni en ninguna parte. Pero no vamos a poner lo que es la manguera y decir todas partes están mal, Irán también. En Irán, bueno, pues lo que tienen que hacer es también pensar en cómo puede llegar este, digamos, las creaciones que hacen, llegar al gran público. Lo que lleva a las mujeres iraníes en Irán a las, digamos, a querer seguir creando es ganas de gritar. Os cuento una cosa, yo empecé 16 años con teatro, se me nota que soy del teatro, yo en la escena no, soy otra persona, porque cuando bajamos de escena, ¿no? Y realmente entré en teatro y me gustó eso, ¿sabéis por qué? Porque en teatro hacíamos antes de entrar, digamos, de lo que es de la escena, escenografía, etcétera, hacíamos una serie de calentamientos, y en calentamientos de la voz podíamos gritar, y yo ahí cuando gritaba me daba mucho gusto, porque todo este, claro, todo este ataques histéricas que yo sufría en una, bueno, pues todo lo que podemos llamarlo una sociedad opresora, por así decirlo, al gritar esto me daba, digamos, una identidad. Iba al teatro para gritar. Y yo conozco, digamos, esta sensación, no era solo mi sensación, mucha gente de mi generación entraban haciendo teatro y cine para poder expresar, ¿no?, todo lo que de alguna manera es inexpresable, quizás por las palabras, pero por imágenes, ¿no?
Y aquí es cuando uno puede encontrar de que cómo el cine de mujeres, no solo en Irán, sino en varios países, se está creciendo. Vamos a hablar de España, ya que estamos en España. Goya, este año, 160 películas candidatas. De estos 160, pues eso os va a sorprender seguro, 41 son de directoras. Por tanto, estamos hablando del 40% de Goya de este año ha sido hecho por mujeres, pero de nuevo, no nos dejamos engañar, porque esta cifra tiene que llegar al consumo del público. ¿Qué número de esto llega al consumo del público? En Irán, cifras, hablamos, ¿no? Este año, de 16 películas que entran en el Festival de Fajr, una hecha por mujeres. Bueno, el año pasado este número era 3. El año pasado hablamos de este 3 de casi 20 películas, hablamos de 15%, no está mal. No está mal para un país como Irán, 15% de películas hechas por mujeres que entran en el festival. Eso significa que llegarían al estreno, pues eso estaría, digamos, estamos hablando de un cambio. Sin embargo, el cine hecho por hombres resiste mucho. ¿Y eso qué significa? Que vemos el mundo, eso lo decía una vez algunos años, lo repetía en los clases, en el que es una lástima en el que vemos el mundo hecho por el cine, vista por una visión masculina. Y esto, de facto, esto es también medible. Cuando uno vaya a buscar a los directores de fotografías en todo Hollywood, quizás hay una ahora. Hasta hace 5 años, ni una. Por tanto, veíamos pelis vista desde una visión, desde un ojo, ¿no?, que decide a dónde enfocar, que era masculino. Y de hecho, bueno, pues ya tenemos ahora mismo, y este número también está creciendo. De hecho, a raíz de estas charlas en clase, uno de nuestros alumnos se metió en la carrera de directora de fotografía y ahora es una directora de fotografía de renombre y está haciendo películas. Por tanto, está cambiando las cosas. Hay que esperar. Y este cambio, yo no tengo ninguna duda, dentro del arte, fuera del arte, mediante el cine y en la sociedad, porque cine en el fondo refleja un poco lo que son movimientos sociales, en el fondo este cambio tiene que tener acento femenino y lo va a tener. Es decir, si hay algún remedio para salvar el mundo de la destrucción, por así decirlo, climática, esto lo tenéis que hacer vosotras. No tenéis que seguir fiando. Sin presión, sin presión. Efectivamente. No solo es que no sé nada de cine, Bocha, lo vi en la carrera, pero las cero. Ciencias humanitarias cero para cero. Son mayoritariamente mujeres o chicas en Irán, sino también, haciendo ahí la estadística, hay más estudiantes mujeres en general en Irán que los hombres. Efectivamente. Sí. Pues cambiando un poco el temática, me gustaría preguntar a Javier... Sí, que está muy callado, Javier. Tenemos el libro sobre la ceremonia, sobre la importancia de ceremonia de Muharram. Muharram. Utilizado por ahí el mes del luto. Khomeini. Pues te llegué a ir al final de Muharram. Que sería, ya lo cuento. ¿Cuál sería la importancia del ritual de Muharram para crear una conciencia colectiva del martirio en el chiismo duodecimano? La Shia. Bueno, la Shia moderna tampoco sé nada. Mi interés por este artículo vino sobre todo de... Dios. Llevo algunos años leyendo bastante y estudiando a Lee Sariati y un poco el pensamiento de la disidencia iraní en los años 60-70. ¿No? Muharram realmente su creación es puramente política ya en Irán, ¿no? Porque es una creación en gran parte de los safávidas en el siglo XVI. ¿No? Safavíes. Como una forma... Antes habéis estado hablando de mezclolanza de culturas y de indefinición y demás, pero la agenda de los safávidas con Muharram era precisamente lo contrario, ¿no? Marcar una diferencia, por así decirlo, con respecto a los países sunitas, ¿no? Al Imperio Otomano. ¿No? Me gusta nada la gente, lo de decir sunita chiita no me gusta nada. Se movía en suní en y shíes, ¿no? O suna y shíes. Y Muharram es una herramienta, por es así personal, decirlo. Es personal, no está mal, lo podéis decir si queréis. Por esta dinastía que abraza el chiismo. Como una forma, por así decirlo, de dotar a los iraníes de una identidad diferenciada con respecto al resto de musulmanes, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un hecho cultural que no está pensado, por así decirlo, para establecer puentes o para establecer confluencias o elementos híbridos, sino todo lo contrario, ¿no?
de una especie de reafirmación de una identidad única. No sé si la gente aquí sabe lo que son las festividades, las conmemoraciones de Moharram, Ashura, Tashua y demás. Ashura. Algo realmente es bonita, Ashura, pero es triste. Hay algunos artículos escritos sobre eso. Es el gran parecido que tienen todas estas celebraciones con la Semana Santa católica aquí en España, ¿no? Las bueno, es que el martirio, el concepto de mártir. Que ocurren aquí en España y ciertas conmemoraciones en Irán son muy parecidas. No solo en el aspecto externo de gente que se disfraza y revive, por así decirlo, la pasión de Jesucristo en un caso, o la pasión, podríamos decir aquí, de Hussein en Karbala en el otro, sino también un poco la... Es que es duro ese capítulo de la historia. ...que hay detrás de todas estas celebraciones, que es invitar, por así decirlo, a las pasiones de la gente, a que la lo gente de Hussein es haga un viaje en el tiempo a aquel momento, ¿no? Y resaltar, por así decirlo, el carácter eterno de ese evento, ¿no? Jesucristo no solo muere, por así decirlo, en Palestina en esas fechas, lo que se quiere decir con la Semana Santa, sino que está muriendo siempre por nosotros, ¿no? Hussein, lo mismo, ¿no? Por así decirlo, es un mártir eterno, ¿no? Y vosotros también, por así decirlo, es vuestra aspiración, ¿no? Una idea de martirio. Siendo unas conmemoraciones patrocinadas por la dinastía safávida y luego también por la dinastía Qayar, que crearon grandes también espacios arquitectónicos para su organización, con los Pahlaví y su política de modernización, en gran parte por su admiración de Ataturk y de imitar un poco lo que Ataturk está haciendo en Turquía, pues Moharram no solo no deja de estar patrocinado por las autoridades políticas, sino que empieza incluso a ser acosado por las autoridades políticas, ¿no? No casa, por así decirlo, con el Irán moderno, progresista, socialmente, por así decirlo, más liberal, ¿no? Que se quiere impulsar, ¿no? Y Moharram es curioso porque pasa, por así decirlo, de ser un instrumento del Estado a ser un instrumento de la disidencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, la pelota de Moharram pues, pasa de una cancha a la otra, ¿no? Los Pahlaví, al deshacerse de Moharram, pues, se lo entregan, por así decirlo, a los ayatolas, a la disidencia iraní y demás, ¿no? Es cierto que en los últimos años, en los años 70, sobre todo por la emperatriz Farah, hay un intento, por así decirlo, de abrir la mano con las celebraciones y redirigirlo hacia un aspecto más folclórico, por así decirlo, más, por así decirlo, estético, ¿no? Pero es un intento tardío de los Pahlaví, por así decirlo, y que no tiene realmente mucha influencia, mucho eco, ¿no? Lo que hace Khomeini, lo que hace Shariati también en sus escritos, por así decirlo, es usar Moharram y todas estas celebraciones para, no tanto para atacar al Shah al principio, sino para atacar a sus enemigos dentro del chiismo en Irán. A todos estos clérigos, Shariat Madari y otros, ¿no? Que podríamos denominar como quietistas, ¿no? Más pasivos. Porque no hay que olvidar que antes de que ocurra la revolución islámica de Irán hay una revolución previa, por así decirlo, en la que Khomeini, por así decirlo, se lleva el gato al agua con su interpretación del chiismo, ¿no? Y hay una fuerte resistencia. Khomeini, en el fondo, no es un conservador, es un revolucionario. Y los clérigos conservadores son los que tímidamente, por así decirlo, están en contra de Khomeini o tímidamente apoyan la continuidad de los Pahlaví, ¿no? Estos son los que podríamos decir los clérigos o el chiismo quietista, ¿no? Un chiismo, una religión que se inhibe, en cierta manera, de los temas políticos, renuncia, por así decirlo, a tener un papel activo en la esfera política, en la legislación. Sí, yo también lo agradezco que hablen un poquito más del libro, sobre todo porque tienen ahí a los autores. Muy contentos con este clero, pero también los Qayar, los safávidas y demás, ¿no? Yo es que de esta época, safávides sí, ¿no? Pero de todo esto que está hablando, aprendiendo deja de ser estoy. Como una especie de Jesucristo o de mártir pasivo, ¿no? Deja de ser Moharram una conmemoración fatalista a ser como una especie como de guerrillero Che Guevara, mártir que muere luchando, ¿no? Y mártir la lucha continúa, ¿no? Hussein, Abbas, toda su familia. No hemos venido aquí tanto a llorar, sino como a recargar las pilas, por así decirlo, ¿no? Entonces la lucha pervive, ¿no? Y hay nuevos Yazids, hay nuevos Husseins, ¿no? Y hay una transposición, por así decirlo, de ese hecho a la esfera política, ¿no?
y Hussein no solo, por así decirlo, lucha por sus derechos, sino que también lucha contra la injusticia social. Bueno, se abre un poco el abanico, por así decirlo, de toda la lucha por la que hace Hussein, ¿no? Bueno, un día solo de Hussein. Ciertamente interesante, como también es interesante que la primera revuelta importante que hubo contra Mohammad Reza Pahlavi en 1963 de Khomeini ocurrió en Mojarrán, ¿no? Y el momento culminante de la revolución iraní, bueno, Yaleh, la masacre de la plaza de Yaleh por unos, ¿no?, en septiembre, pero realmente el momento culminante donde ya es evidente que el Shah está acabado ocurre en Mojarrán en 1978, ¿no?, cuando hay millones de personas que salen a las calles, ¿no?, o desde las azoteas se ponen a gritar al Akbar y todo esto, ¿no? Bueno, es un elemento interesante, ¿no?, a la hora, por así decirlo, de su politización, su... una cultura, utilizarlo contra el grupo de enemigos. Hey, Sergio, no dejo de aprender nunca. Nunca. Muchas gracias. Nada. Sí. Es que, cuando estabas hablando, claro, me estaba recordando, o sea, estaba pensando en teorías que he oído sobre de dónde viene la influencia. Tú mira cómo coge el micro Fernando Escribano. Sí, ellos tienen un ritual parecido, porque por algún tipo de influencia desde aquí. Que alguien le diga a Fernando, sí, que se ponga el micro, pero sí. Inconscientemente, toda la terminología que tú has estado aplicando, es decir, viaje en el tiempo, carácter eterno, a mí me estaba recordando al mito del eterno retorno, y a esto de celebrar y. Fernando. Mediante un ritual, mediante procesiones y mediante una serie de hechos que rememoran lo que sucedió una vez en el pasado y que justifican el tiempo que tenemos. Este es el mejor. Se viene haciendo en la zona de Mesopotamia, pero en la zona en realidad de todo el Oriente Próximo, podríamos decir desde el 4000 a.C. Sí, exacto. Siempre suelo comentar que a mí las procesiones que yo veo reflejadas en los rituales de la Kitu, que hacían ya los sumerios, pero que sin duda los caldeos en el siglo VI a.C. llevan a su máxima expresión, a mí ni siquiera me parecían extrañas, porque yo lo llevo toda la vida viendo en Semana Santa o en Navidades. Y yo eso es otra herencia que también de nuevo veo vía la invasión musulmana. Pero claro, hasta la terminología y la forma de expresar la creencia mediante un ritual viene de mucho más atrás. Y luego la utilización de un ritual que sabemos que es trascendental, en función del interés que queramos propugnar, se viene haciendo de siempre. Pero la sacerdotía va mucho más allá y ahora es eso. Todo lo que estaba contando, yo estaba pensando, digo, claro, en el 4000 a.C., o en el 3000 a.C., o en el 2000, o en el 1000, o en el 600 a.C., se hacía allí y se hacía de forma muy parecida. Sí, y también quería añadir simplemente, voy a ser corto, que como desde cultura popular, que efectivamente tiene raíces milenarias, de repente ya tenemos una nueva lectura que le da una especie de nuevo contexto en este maniqueo que hemos hablado, que es bien y el mal, y ahora simplemente bien nosotros y el mal ya pongo el nombre que yo quiero, ¿no? Entonces, cuando la gente está enfadado, quiere también oír voces muy radicales, y la voz radical en este momento ya te dice quién es bien, quién es mal, y dentro de esta, digamos... No lo sé, no sé qué ha sido ese pitido. Si cuela, se convierte en un cemento ideológico, por así decirlo. Yo, mi lectura es esto, ¿no? Lo que hay detrás de la revolución, hay energías, ¿no?, en el fondo, que venían de todo lo que estamos hablando aquí en un nuevo cauce ideológico. Muchas gracias, Javier. Y Fernando, volvemos contigo. ¿Qué nos podrías comentar sobre los hermanos Shirley? ¡Ostras! Vaya piezas. Vaya piezas, los Shirley. ¡Un día os cuento! Y en España o Europa en general. Claro. Los Shirley, la madre que los parió. Yo creo que hemos comprado la versión que dio Anthony Shirley, ahí. Fue el que dio origen a todas estas relaciones. Shirley es un personaje que lo podemos ver desde muchas perspectivas, es un católico inglés, cuando ser católico en Inglaterra era ya un problema serio, y a partir de ahí él tiene que ir haciendo su vida. Un día cuento de estos piezas. Pirata, de esta forma que tienen ser los ingleses piratas tan estupenda, y cada uno lo interpreta como sea, que luchó contra la corona hispana,
de una forma muy activa, pero que terminó su vida precisamente sirviendo a la corona hispana. Él dice que por un viaje, por una guerra que no pudo hacer en Italia, pues allí conoció a unos mercaderes y fue a Persia. Y él cuenta que en Persia convenció al Shah de la posibilidad de atacar al turco desde dos lados, y que entonces él dirige una embajada a las cortes europeas. Se nos suele olvidar el papel claro, pero que no conocemos bien, de una serie de monjes que también con distintos intereses, seguramente desde Roma, pero desde los propios intereses de sus órdenes, pues también estaban involucrados, con lo cual solemos poner en esta embajada de Serli, que además deja allí a su hermano, a Robert, para formar al ejército, según lo que Serli cuenta, discutible, pero también tan interesante, y a partir de ahí tenemos toda una serie de embajadas absolutamente fantásticas, y quizás la más interesante, precisamente por su resultado, la de Juan de Persia, es la de don García de Silva y Figueroa. Ahí casi. Con lo cual, y además Serli, precisamente por todo este pasado guerrero, militar, en todo el orbe conocido en ese momento, al final de su vida, entre la producción absolutamente desbocada que hace un tratado político internacional, que es el mejor de la época sin duda, que es el peso político de todo el mundo, donde describe los agentes y los intereses y cómo eso podía influir a la política española. Con lo cual, a mí Anthony, que además luego muere absolutamente arruinado, dando pena, aunque siempre con un miedo a cuidado, que puede, por todo lo que conoce, puede ser peligroso. Es que se le cae, señora Rock. ¿Y dónde está enterrado? Porque murió en la indigencia más absoluta. Su hermano se queda en Irán, ¿verdad?, hasta lo que yo conozco, y luego también es enviado como embajador del Shah Abbas a las Cortes Europeas, cuando todavía parece que el Shah Abbas pretendía esa posible coalición frente a Abbas. A partir de un cierto momento es obvio que no le interesa, a partir de un cierto momento es obvio que le interesa el comercio, tanto al Shah como sobre todo a los Serli, de forma muy clara con Anthony, pero de forma también obvia con Robert. Y yo creo que a partir de ese momento, Robert, diciéndose embajador del Shah, lo que hace es buscar sus propios intereses. Y hay un mercado, por ejemplo, de la seda, que él negocia, por una parte, como representante del Shah, pero por otra parte, con un interés personal absoluto. Con lo cual, y a partir de todas estas ideas, y siempre con esa discrepancia en torno a quién es el embajador, porque siempre está acompañado al embajador persa, pero claro, desde esta versión, tanto de Anthony como de Robert, siempre parece que son ellos los embajadores y los que mandan la embajada, y eso es insostenible. No, exacto. Desde el punto de vista persa, desde el punto de vista español, sería igual. Yo creo que los Serli, como otros muchos, son fundamentalmente aventureros que sirven a sus propios intereses. De hecho, el viaje, que además lo tenemos muy bien documentado, porque hay distintas versiones de este primer viaje que sale de Irán en 1599, saldría, pero en Roma ya se tienen que separar el embajador persa y el embajador. Y Shirley. Y que dice ser embajador también. Porque se pelean. Todos los regalos que él ha preparado para las distintas cortes, él lo ha ido vendiendo. Aparte, ya hay un momento que estalla y ya el propio papa le dice: mira, os tenéis que separar, tú te vas para España y tú. El tío rata. Ya veremos qué. Él lo va vendiendo por ahí los regalos de Chapas, buenísimo. Y también, de nuevo, hay un enfrentamiento con otro embajador persa, pero al final el embajador persa, cuando el rey de Inglaterra le dice: mira, os volvéis a Persia y os aclaráis de quién es el embajador, que yo ya no es una historia lo de estos dos. Pero o sea, es una historia tremenda. Que el uno y el otro algo debieron hacer. De Robert lo tengo claro, porque aparece en la documentación, pero del embajador persa no lo tengo claro, pero el embajador persa se suicida en el viaje de vuelta. ¿Cómo acabaría el hombre para suicidarse? El papel político y seguramente como incitador de ciertas comunicaciones pudo existir. También es verdad que esto tiene un pasado previo y sin duda el interés máximo es el del propio Shah Abbas, que pretende esta alianza, y a quien sirven fundamentalmente los Serli es a sus propios intereses, como está perfectamente reflejado en toda la bibliografía inglesa, que hablan de ellos como unos aventureros estupendos, heroicos en un cierto punto de vista, ¿qué van a decir? Fundamentalmente ¿qué van a decir? Sobreviven a la decadencia de todos estos nobles que ya no se pueden mantener. Hola Gil, ¿cómo estás? Además, si quieren conservar su religión. No, la historia de los Shirley es para una serie, una peli, os lo digo en serio, ¿eh?
respondiendo a sus... Eso era gente que iba con Norro. Hola, Luis, ¿qué tal? Que tengo, por ejemplo, a Anthony como tratadista político, sin duda el más avezado. Eso era un zorro, eso era un zorro el Anthony. Me parecen muy interesantes estas relaciones entre Irán y España, las embajadas españolas. ¡Qué historia! De verdad os la tengo que contar un día. Vaya drama, vaya culebrón. Realmente con esas preguntas hemos intentado un poco dar a conocer el libro, justo como han dicho ahora, que como es una mosaica, que contiene muchos artículos diversos sobre la historia, un poco de religión, cultura, suelo pasar el libro, de literatura, de la cultura iraní. Aquí está el libro. Para más profundizar más, os invitamos a adquirir el libro, conocer más cerca. Que se puede comprar en digital ahora. Y este libro realmente da mucha más información que hemos comentado nosotros ahora, que ha sido breve. Pues si no hay más preguntas... Pues muchísimas gracias. Yo reconozco, soy bastante ignorante en cultura iraní, cultura persa, pero habéis conseguido interesarme. ¿Os compres el libro? Y me gustaría... ¡Ale! Tengo un ejemplar del libro y me gustaría en ratos libres irlo leyendo y seguir profundizando en una cultura... Diga que sí. ...que influyó tanto sobre los países vecinos, como hemos visto hoy. Totalmente. Y nada, agradeceros también... ¡Qué simpático! ...a vosotros vuestra presencia aquí. Y si tenéis ocasión, comprad el libro. ¡Claro que sí, qué grande! Muchas gracias. Nadie le ha pegado a este señor. Muchas gracias a... ¡Qué simpático! Pues muchas gracias a Casa Asia por acogernos, a nuestro anfitrión, a nuestros ponentes, por sus intervenciones de Sumo Internet, que ha sido muy interesante. Y a vosotros, a todos vosotros que estáis aquí con nosotros. Muchas gracias y os esperamos dentro de poco en otros actos culturales sobre Irán. ¡Bien! Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias también, Casa Asia. Gracias por dejarme presentar... ¡Uf! Se me han quedado los ojos en las orejas. Están pegadas aquí. Muchísimas gracias a Casa Asia también por dejarme transmitir el directo. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión ver a Fernando Escribano, que es una persona, os juro que yo me pasaría horas escuchando a Fernando. Es una de estas personas que lo hace interesante todo. Todo lo que cuenta Fernando es como para escucharle. Aparte es que tiene gracia natural. Me encantaría invitarle un día el librero enmascarado. Es el Ultimate Vengador, es la parte de los Avengers también. Me encantaría invitar un día a Fernando Escribano para que nos hable de los Shirley, porque os juro, es que si os enamorasteis de Alexander Halili, es que os vais a enamorar de Fernando también. Y bueno, pues Bacha, muchísimas, muchísimas gracias por haberos quedado conmigo para ver la presentación. La verdad es que yo estoy encantada de que hayáis estado aquí conmigo tanto tiempo y que, pues, que me hayáis acompañado. Muchísimas gracias Luna, yo estoy muy contenta con el libro. No os preocupéis que esto se va a quedar grabado y probablemente si no es mañana o el viernes en algún momento lo subiré a YouTube, así que lo podéis ver cuando queráis. Os vuelvo a pasar el enlace del libro, ya lo podéis comprar en digital por si resulta que pues no queréis el más tuerzo en casa. Es un libro finito, pero igual, si no que sea, no os apetece a vosotros, no os apetece a vosotros compraros el libro, lo podéis comprar en digital si sois más del libro electrónico, y ahí lo tenéis. Así que bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, yo estoy encantadísima. Muchísimas gracias, mitóloga. Con lo que echaba de menos estar en directo tuyo, ya se está terminando. Sí, pero mañana volvemos, mañana a las 7 volvemos, y además mañana volvemos con un directo sobre China. Muchísimas gracias a todos, Bocha. Ya sabéis que es mi gran placer estar con vosotros y compartir estas cosas con vosotros. La iranología en España es una disciplina muy joven, pero que está creciendo, y pues yo creo que tenemos que seguir contribuyendo y seguir dando voz a este tipo de evento. A este tipo de momentos. Muchísimas... Perdonadme un segundo, que se me ha ido, no exactamente por qué se ha ido, pero se me ha ido.
se ha ido de repente. Y muchísimas gracias por Josep, por el follow. Ha decidido Streamlabs, que ya F en el chat por Streamlabs, que ya está harto de tanto Irán. Pero no, lo que estaba diciendo es que la disciplina de la aeronología es muy joven y que tenemos que seguir dando voz y dando altavoz a este tipo de encuentros, porque, pues como ha hecho Farshad muchísimo mejor que yo, la historia se construye a base de puentes, a base de intercambio y a base de diálogo. ¡Charlas historia! Muy interesante, padrino. Abrazos. Abrazos para ti, hermoso. No sé quién de los dos eres, pero hermoso. Hermosos los dos. Y nada, pues muchísimas gracias por estar conmigo otra vez. Y gracias por ser parte de una comunidad que entiende que los puentes, el intercambio y la mezcla entre culturas es lo que nos lleva al final al éxito y a progresar como seres humanos. Y nada, pues yo me despido hasta mañana. Acordaos que mañana a las 7 tenemos directo normal, directo en español. Vamos a hablar de mitología china y estoy muy emocionada por ese directo. Muchísimas gracias a mis patrons, como siempre, a ti por hacernos llegar cosas tan bonitas. Es que os quiero, de verdad. Es que os quiero mucho. Y sí, porfa, si adquirís el libro de la forma que sea, electrónico, físico, espiritual, como sea, por favor, echadle una foto y me etiquetáis en redes, Instagram, en Twitter, vosotros donde tengo yo redes de proyecto. Que alguien ponga el link, no sé, comando link o comando social, creo que es Ross, no me acuerdo cuáles son mis propios comandos, ¿vale? No me acuerdo. Gracias, sacerdotisa. Ahí venga el spam. Si adquirís el libro, porfa, decídmelo, porque esas cosas me hacen muchísima ilusión. Y bueno, pues si queréis comentarme qué os ha parecido, no solamente el capítulo que yo escribo, sino todos en general. Nos vemos mañana. En estas 24 horas en las que no nos vamos a ver, recordad que tenéis que crear, explorar y ser muy felices. Y pues hasta mañana, que yo volveré a estar por aquí. Os digo, jodafes.